Estamos arrancando un nuevo programa de Productiva, agradeciendo al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder trabajar y de tener salud. Y en esta oportunidad, aparte de hablar de la innovación, el conocimiento, el manejo adecuado de los cultivos y las herramientas, vamos a estar hablando de un punto bastante importante, el rol protagónico de una mujer dentro del agronegocio. Conozcamos la experiencia de Karina Dres, aquí en esta unidad de producción de la zona de Iruña, una joven empresaria que empieza a dar sus primeros pasos en el agro. Al abrir esta primera parte de Productiva, vamos a estar hablando de todo lo que integra el desafío de la producción agropecuaria y por sobre todo para una joven empresaria que realmente busca hacer bien los deberes dentro de esta unidad de producción. Como mujer no es fácil, no fue fácil por el ámbito de que mi papá, éramos mi papá, mi mamá y yo únicamente. Y bueno, al fallecer mi papá vine yo y estamos mi mamá y yo. Mi mamá hace más la parte contable, toda la parte del impuesto y todo demás. Y yo me quedé con el sector agrícola. Y no es fácil en el sentido que te ven lo inferior, creen que no sos capaz. Aparte de ser mujer, soy joven, no estudié el agro, ¿verdad? Pero sí, si uno le pone muchas ganas y se aprende. Tuve mucha gente también, así como hay gente que dudó mucho de mí o de que yo esté acá, también hay mucha gente que me ayudó y siempre soy eternamente grata a eso. Y así sí pudimos llevar enfrente ya más de un año ahora toda la parte acá del establecimiento, ahora de la empresa. Me costó más la confianza en las personas, en todos, porque a partir del momento que vine yo, vino mucha gente. Hay gente que te quiere ayudar, como hay gente que te quiere aprovechar de tu bondad o de tu ingenuidad o de tu falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces eso es lo que más cuesta, saber exactamente en quién confiar, quién te quiere ayudar y quién te quiere sabotear o aprovechar de tu ramo, ¿verdad? Hay varias caídas, obviamente uno se siente un poco tonto cuando se aprovechan de uno, pero después sí uno va arrancando y ya va viendo las maniobras de las demás personas, como hay muchos vendedores, como se dice, que llovió vendedores las primeras semanas acá a mi casa. Entonces saber también tener ese carácter, decir, no, mira, hasta acá nomás, o saber hacer negocios, eso también costó mucho. Entender sobre la bolsa, los valores, la venta y el consumo de granos y todo lo que es el sector agrícola, ¿verdad? Toda la parte agrícola parece tan fácil. Hay mucha gente que dice, ah, no, se trabaja solo 3 meses, pero no es así. ¿Qué época sembrar? ¿Qué cosa? Antes de la lluvia, depender mucho del clima, tampoco no es fácil. Todo ese ámbito cuesta bastante aprender. En la última zafra, las variedades de soja pasaron por etapas bastante críticas que expusieron al máximo la capacidad de cada una a los diversos niveles de estrés. La calidad del grano es muy buena, el grano que es grande, o sea, tiene un buen peso de 1000 granos en el caso, ¿verdad? Nosotros trabajamos con un stand de 11 plantas, 10 en San Ramón, con la sequía tuvo lugares que quedó de 5 a 8, hasta 10 máximo, pero quedó bien despareo. En mi opinión, quedó mejor. Fue una experiencia que no esperamos, pero en el final nos benefició para tener un patamar diferente, ¿verdad? Es una planta que tiene una buena sanidad, una variedad buena sanidad, me gusta bastante. Nos da un poco de tranquilidad el tema de la intacta. En este caso, como tenemos áreas distintas y tenemos apenas un pulverizador, nos da un poco más de tranquilidad para conseguir pulverizar todo sin apurarnos en época de una lluvia por el tema de la tecnología intacta. Eso nos ayuda bastante. Nosotros hace 2 años aproximadamente, nosotros tuvimos un rendimiento de 60 por hectárea aproximadamente. Es un año muy bueno, ¿verdad? Por lo menos vamos a desecar y dentro de 15 días ya vamos a tener una idea, pero yo creo que por lo menos 70 por hectárea tiene que dar esa idea porque está muy lindo. Una de las plantas que yo quité para contar el número de vainas tenía 127 vainas. Y todas muy encargadas, de abajo arriba, no hay ningún abortamiento de vaina, no tuvo ningún problema. Incorporar estrategias oportunas para ingresar en el periodo invernal para que la curva de crecimiento de los animales siga siendo favorable es un principio que tienen las empresas de nutrición animal. Lo que hablamos es que en este primer momento de sequía son donde los terneros acaban de ser destetados y principalmente los machos. Cuando nosotros introducimos ahí un suplemento con mayor proteína, nosotros estamos acortando el ciclo de producción. O sea, produciendo más por un periodo más corto de tiempo. Ese fue el principal punto de futuro. Para las hembras, el principal punto sería adelantar un servicio, adelantar un año de servicio. O sea,
introducir este tipo de suplementación, ganar un poco más de peso para que esas hembras ya entren en servicio este año. El periodo de aguas con pastura de buenísima calidad es una óptima estrategia suplementar, pero en el periodo de sequía es la única estrategia que tenemos. Tenemos que suplementar sí o sí, porque si no vamos a perder peso. Los animales van a bajar de peso en vez de subir. Estamos desarrollando varios trabajos en algunos clientes en la zona y de facto los ganaderos están comprendiendo que es necesario y están haciendo eso, porque acima de todo es rentable. Seguir manejando varios índices productivos con niveles elevados de eficiencia es fundamental para alcanzar mayor productividad en los establecimientos ganaderos. Algunas tecnologías que se pueden hacer para implementar acá en el Chaco son todas tecnologías totalmente aplicables, disponibles para el Chaco, y que se puede aumentar dentro del sistema de producción del Chaco, aumentar la productividad y seguramente hacer con que esa región del Chaco se pueda producir cada vez más. Son tecnologías que ya hacemos hace muchos años, ya comprobadas científicamente, comprobadas ya en el campo ya hace muchos años. La inseminación artificial en tiempo fijo, que hablamos la IATF, cada estancia en Paraguay pudiese hacer una inseminación en tiempo fijo y pudiese después hacer el repase de toro, seguramente el gran problema que Paraguay tiene hoy, que es la falta de producción de terneros, seguramente podríamos estar solucionando gran parte de ese problema, porque seguramente 75-80% de las hembras irían tener intervalo entre parto de 12 meses. La calidad genética de los terneros sería un salto genético muy grande, porque esas hembras estarían preñadas de inseminación en tiempo fijo, no mínimo 50% de esas hembras en inseminación en tiempo fijo. Seguramente irá a contribuir mucho para aumentar la productividad y la producción de terneros en Paraguay. Otro tema también que nosotros compartimos acá, el tema de la época del nacimiento del ternero. La inseminación en tiempo fijo también ayuda a que la cantidad de terneros, mayor cantidad de terneros naciendo en el inicio de los nacimientos, o sea, disminuyendo la cola, que son los terneros, los peores terneros que siempre traen la menor retorno económico para el ganadero. El retorno económico es seguramente, estar seguro, nosotros ya hicimos varios trabajos en Brasil que el retorno económico es extremadamente satisfactorio. La vacunación reproductiva tiene todas las posibilidades de disminuir las mermas y traer retorno económico para todas las estancias. Seguimos avanzando en la mañana de Productiva y siempre hablando del rol protagónico de la mujer dentro del agronegocio. Y hay una piedra angular importante a considerar dentro del manejo agronómico, que es la siembra directa y la rotación de cultivos. Este principio que no cambia en esta unidad de producción. Por suerte tuvimos el récord. Ese fue lástima, siempre digo, ¿verdad? Mi papá no estuvo para verlo, ¿verdad? Es la parte triste de todo, pero fue muy bueno, fue un año excelente en cuanto a clima también, ¿verdad? Pero sí, me aferré mucho a lo que mi papá hacía, intenté seguir esos pasos y por suerte tuvimos un excelente resultado en la zafra ahora de soja, del año pasado también en maíz, tuvimos excelentes resultados también por suerte. No, tuvimos nuestro más de 4.000 kilos por hectárea, hicimos en todas las parcelas, ¿verdad? Tenemos 900 más o menos. Entonces, en media sí se hizo más de 4.000, ¿verdad? Lo cual es muy bueno, ¿verdad? Siempre a comienzo, por ejemplo, cuando se termina la cosecha de soja, que se terminó en febrero, ¿verdad? Nos sentamos y calculamos así dónde ya se había plantado maíz y dónde ahora va a venir trigo, dónde después vamos a cosechar y vamos a cambiar un poco las variedades de soja. Para cambiar esa variedad, hay variedad más tempranera, entonces aún puedes cosechar primero. Y ahí siempre ponemos maíz y luego trigo, ¿verdad? Ahora justo estamos en la parcela que ya se va a sembrar trigo. Entonces siempre hacemos con esas variedades, trigo, avena, soja y maíz. Siempre rotación de cultivo. Tenemos también análisis, estudio de suelo, ¿verdad? Tenemos una empresa que nos ayuda en la parte de análisis de suelo. Entonces ellos nos van dando las recomendaciones, cuál también es el mejor abono
para usar, si falta fósforo, si falta, cuáles son los minerales que faltan en el suelo. Pero siempre con rotación de cultivo, eso ya lo hacía mi papá. Siempre mi papá dijo que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que quiere hacer demasiadas veces seguida lo mismo y soja, y lo único que hace es desgastar su suelo y empeorar su zafra, ¿verdad? En vez de hacer una bien hecha y buena, ¿verdad? Empeora todo. Entonces siempre hacemos rotación. Se suman nuevas herramientas para el control efectivo de enfermedades en el cultivo de soja con el fin de incorporar nuevos principios activos que ayudan a una buena rotación. Este año vamos a lanzar dos fungicidas, más en forte, como te comenté, y un fungicida nuevo que se llama Seeker, que es una morfolina, una molécula nueva que viene a aportar muchísimo al control de roya y a la rotación de moléculas y a esto que hablamos tanto nosotros, que es el manejo consciente y el uso responsable de las tecnologías. Cuidando las tecnologías que hoy tenemos, podemos solucionar los problemas que existen y podemos mantener esas soluciones en el tiempo, y por eso nosotros traemos siempre soluciones nuevas. Pero tenemos dos fungicidas nuevos, tenemos también el Trinity, que es un fungicida que estamos trayendo del portafolio de Adama, que es una compañía del grupo Syngenta. La idea es traer toda la tecnología que está disponible para una agricultura que es muy demandante de tecnología, como la que es en Paraguay, aprovechando las ventajas que tenemos de poder ser rápidos en el lanzamiento de productos nuevos aquí y siempre tener al productor paraguayo en lo último de tecnología que pueda haber en el mundo para Syngenta. Un ejemplo es el fungicida más en forte, que era un fungicida que Syngenta tenía en cereales en Europa, por ejemplo, ¿no? Con un target de enfermedades cereales europeas. Nosotros buscamos ese producto que nos pareció interesante el perfil, lo evaluamos aquí, lo lanzamos rapidísimo para poder mantener siempre al productor paraguayo con lo último que haya de tecnología de Syngenta en el mundo. Y además vimos, creo que eso es algo que todos aprendimos, tanto los productores como las empresas de tecnología, que la roya evoluciona muy rápido también y que las tecnologías no duran tanto como duraban antes. Nosotros, cuando lanzamos Priori Extra aquí en Paraguay, durante muchísimos años era la molécula que controlaba el azoxystrobin. Lanzamos moléculas nuevas y vemos que ya la duración de las moléculas no es la misma. Por eso insistimos tanto en cuidar la tecnología y buscamos a la vez traer innovación más rápido para poder siempre darle al productor herramientas que funcionen. Un paquete tecnológico eficiente para mitigar las apariciones de enfermedades de la soja se dispone en el mercado nacional para beneficio de los productores. Creemos que estamos con uno de los programas más fuertes del mercado en cuanto a protección contra enfermedades. Si bien sabemos que venimos de un año o de una zafra con baja presión de enfermedades, siempre estamos transmitiendo el mensaje de seguridad en el momento de elección o de planificación de programas de fungicidas. Estamos con nuestro producto estrella hoy, que es el Krypton X Pro. Está mostrando un muy buen performance en el campo. Este año hemos visto que al no tener una presión muy alta de lo que es la roya, han aparecido enfermedades, principalmente manchas foliares, donde el Krypton se ha destacado. Sabemos que el Bixafen ayuda mucho y potencializa el control de manchas foliares, y eso notamos en el campo. Y estamos siempre recomendando nuestro programa con dos aplicaciones de Krypton X Pro en las primeras dos, y en las últimas dos aplicaciones estamos recomendando el Sphere Max en mezcla con multisitio. Siempre es nuestra recomendación por un tema de protección de moléculas y evitar un poco así la rápida resistencia de los hongos a la acción de los ingredientes activos, ¿verdad? Última parte del programa, en esta oportunidad hablando sobre un tema que realmente no solemos enfocar, pero da la oportunidad de poder destacar la labor impresionante que hoy en día tiene la mujer dentro del agronegocio. Y para terminar este capítulo, vamos a estar hablando de los desafíos que se tienen dentro de esta unidad de producción, pensando en lo que va a ser la futura campaña 2020-2021. Siempre empezamos más o menos a partir del 20-21 de septiembre, ¿verdad?
Y ahora sí ya tenemos planeado junto con el técnico, ¿verdad?, empezar un poco antes, en comienzo de septiembre, para así poder incorporar maíz también más temprano. Tenemos la idea de utilizar tres diferentes variedades, ¿verdad? Siempre solían trabajar con una o con dos máximo, y ahora sí queremos probar ya tres diferentes variedades para que haya mayor rotación también. Con empezar una más tempranera y la 5909, después sí usar ya del 20 de septiembre en adelante, ¿verdad?, que es después la última también a ser cosechada. Como joven empresaria, creo que siempre el desafío es el cambio, ¿verdad? El de lo que se venía haciendo, lo que años funcionó, es difícil cambiar. Y muchas veces es necesario. Muchas veces estamos en un sistema que, claro, funcionó, pero se necesita un cambio. Siempre hay más tecnología, estamos a disposición de más conocimiento. Entonces, ese es el mayor desafío, ¿verdad? El objetivo ahora, actualmente, es siempre en una parcela menor producir lo mejor posible, ¿verdad? Con calidad y no expandirse en cuanto a tierras, ¿verdad?, sino que en productividad, ¿verdad?, aumentar lo máximo posible que se pueda en productividad, cuidando el suelo, obviamente, porque eso que un año al otro, de eso uno depende, ¿verdad? Hay muchas mujeres capaces. Yo, gracias a Dios, tengo grandes amigas agrónomas que son genias totales, trabajan en grandes empresas, y digo a ellas que sigan teniendo confianza, y al otro lado, ¿verdad?, que le den mucho apoyo, que todos aprendemos, ¿verdad? No es famoso por ser mujer, uno no puede aprender, o por ser mujer uno no puede saber eso. Inclusive en esa zafra yo ayudé a cosechar también, ayudé a manejar el tractor, y muchas veces porque sos joven o piensan que no tenés fuerza, que no podés, simplemente dejar que intente, ¿verdad?, y seguir luchando por siempre ser mejor. Innovaciones importantes para el agricultor eficiente se suman al mercado para apuntar a una mayor productividad. Para nosotros es una gran oportunidad para mostrar un poco toda la línea de premium que tenemos, tanto de la empresa Syngenta, la empresa BAF y nuestra propia línea de GPESA, así como toda nuestra línea de nutrición vegetal, que es Gamma Technology. Traemos una muy buena innovación de nuevos herbicidas, nuevos principios activos que están trabajando para el control de maleza, nuevas líneas de insecticidas de las dos líneas especiales donde estamos trabajando. Y bueno, más que nada queríamos acercarnos un poco también a los productores, a nuestros clientes, amigos que están constantemente apoyando y a los cuales estamos llegando a través de los técnicos. Entonces quisimos hacerle partícipe a través de una invitación para compartir con nosotros una cena y mostrar que GPESA tiene una cara visible y con un gran compromiso para con cada uno de ellos. Utilizar semillas certificadas ayuda a apuntar a un mayor nivel de productividad por área, pero además permite promover el reconocimiento de la propiedad intelectual. Negociación, obviamente, es acordar, dialogar, y como usted menciona, verá, seguramente no solo el obtentor, ambas partes tenemos que hacer algunos renunciamientos, ¿verdad?, en pos de un ordenamiento del mercado, ¿verdad?, procurando de que esto sea un poco más formal. Obviamente la formalidad va a traer beneficios a todos los estamentos, sea la cadena del productor, el estamento del semillerista, el obtentor, y por qué no también al país, al fisco, ¿verdad?, porque hoy en día existen, hay compañías, ¿verdad?, obtentoras que no están desembarcando en nuestro país al observar esa alta informalidad que tenemos en el mercado de semillas de soja. Seguramente estas compañías, al ver, ¿verdad?, que hay un reconocimiento, hay un mercado más formal, más protegido, también van a desembarcar. Y esto implicaría, obviamente, ¿verdad?, el día de mañana, ¿verdad?, los obtentores tenemos que revisar los números, ¿verdad?, los semilleristas también. Y se puede, digamos, destinar o ofertar a los productores una semilla con mejores condiciones comerciales, ¿verdad? Porque va a haber un volumen más alto, más grande, digamos, de captura de valor. Esto es negocio, entonces tenemos que actuar en consecuencia y reconocer y hacer renunciamientos también de ambas partes. Estamos esperanzados que estamos por el buen camino.
Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Pese a esta difícil situación que estamos afrontando, Productiva sigue buscando información, sigue detrás de la innovación y el desarrollo del sector productivo de nuestro país. Agradecemos a todas las empresas que hacen posible que llevemos adelante este emprendimiento. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo una nueva edición de Productiva TV. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitan tres veces al día.